imagen que acaban de ver, la fachada consistorial, es sin duda una de las imágenes más fotografiadas de Pamplona. Puede decirse que no hay turista que visite nuestra ciudad que no venga a este lugar, a esta plaza. No en vano es uno de los puntos más importantes del recorrido del encierro, sino además ha sido testigo del paso de peregrinos del Camino de Santiago durante siglos. Este edificio, que en su momento se llamó la Jurería, cuando se construyó, tiene un origen medieval. En el año 1423, cuando el rey Carlos III el Noble promulgó el privilegio de la unión. Esto ponía fin a siglos de disputas entre los tres burgos medievales, la Navarrería, San Cernín y San Nicolás. En ese momento se construyó el edificio, que tuvo que ser derribado en el siglo XVIII y construir uno nuevo. Desde ese momento, en 1760, la fecha de la fachada. A mediados del siglo XX hubo que volver a construir, pero afortunadamente se conservó esta fachada. Ahí podemos ver distintos símbolos que nos recuerdan aspectos importantes de que deben regir en la vida de la ciudad. Las dos estatuas, por ejemplo, de la prudencia y la justicia como virtudes que deben predominar en las personas que dirigen la ciudad, los dos Hércules o la fama en el ático que debería anunciar todas las glorias conseguidas para los ciudadanos. Sin duda, uno de los aspectos más atractivos es la leyenda que viene en la puerta, que está dando la bienvenida con la leyenda "La puerta está abierta a todos, pero sobre todo al corazón". Y, por supuesto, todas las miradas se centran en un lugar concreto, que es el balcón central del segundo piso, junto con el reloj, todos los años, el 6 de julio a las 12 del mediodía, con ese chupinazo anunciador de las fiestas mundialmente famosas por las que Pamplona es conocida en el mundo entero, como no los Sanfermines.